Por favor. Please don't laugh at me. Estaba sentado a la par de la pastora ahorita. I was sitting down next to the pastor right now. Y por querer mostrarle mis, por querer lucirme, ¿verdad? And for wanting to show off mis botoncitos aquí de, my cufflinks de música, of music que me regaló Carolyn hace dos años. That Carol gave me it 2 years ago. They're my favorite. Son mis favoritos. Le digo, mira mi botón. I said, look at my cufflink. Y estaba tomando una botellita de agua. And I was drinking some water. Y no la había cerrado. And I hadn't closed it. Le digo, mira mi botón. Y and I said, look at my button. And it wasn't closed. And I got all wet. Y me mojé un poquito el pantalón. And my pants got wet a little bit. Así que me dijeron, por favor, dile a la gente que no te orinaste. So please don't tell people that I peed on myself. Pero sí estaba nervioso. But I was nervous. Así que pueden hacer las dos cosas. ¿Habrá alguna mujer extraordinaria en esta mañana? Is there an extraordinary woman here today? Yo dije, ¿habrá alguna mujer extraordinaria esta mañana? I asked, is there an extraordinary woman here today? Yo le preguntaba a la pastora. I was asking the pastor. Porque siempre que preguntan eso, why is it that every time we ask that, solo gritan las mujeres? Only the women yell. Si la pregunta es, ¿habrá alguna mujer extraordinaria? The no, question is there? No eres una mujer extraordinaria. Not are you. Entonces los hijos, los esposos, los the hermanos, children, the husbands, the brothers, pueden decir, sí, sí hay mujeres extraordinarias aquí. Yes, there are extraordinary women here. Yes. ¿Habrá algún papá extraordinario en este lugar? Is there an extraordinary father here today? Yes, las mujeres también pueden gritar y decir, yes. Sí hay papás extraordinarios. The women also can agree that there are an extraordinary fathers here. En casa del padre. Here in the father's house. Se trata de echarnos porras unos a los otros. It's about cheering one another. Amén. Yo quiero Amen. Honrar primeramente a mi padre que está en los cielos. I want to honor first my father that is in the heavens. Por darme vida. For giving me life. Y ser tan bueno conmigo. And for being so good to me. Quiero honrar a mi papá. I want to honor a mi padre carnal. My dad, here on earth. Y no digo carnal porque sea pecador ni nada. And I don't say, you know, in the flesh because he's a sinner. Mi padre de sangre. My dad, of blood. Una vez alguien dijo mi padre sanguinario. Some. No, mi papá de sangre. My father, blood my relative. Blood. Yes. Y a mi padre, que ahora como es que llamamos padre del alma, padre espiritual, padre ministerial, padre de la fe. My father here in the faith. Al apóstol Víctor por Apostle Victor, y junto con eso a todos los demás padres, a mi abuelo, a mi tío, a mis tíos, together, my grandfather, my y a todas aquellas personas que han influenciado mi vida. And all those people that have influenced my life. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a leer la palabra esta mañana. Why don't we stand on our feet? We're going to read the word. Hoy vine un poco old school. Today, vine a lo antiguo hoy. I came a little old school today. Alguien me preguntaba, ¿tenés tu iPad ahí arriba? Yo le decía, no, hoy fue a lo antiguo, ¿verdad? Somebody asked me, do you have your iPad out there? And I said, no, I went old school today. Y fue con pura papel y lapicero. And a pen today. Y vamos a abrir al primer libro de la Biblia, Génesis. I'm going to open up to the very first book of the Bible, Genesis. Al primer capítulo. The first chapter. Y al primer versículo. At the first verse. En esta tarde vamos a hablar acerca. This afternoon we're going to speak about. Si le das un poquito de high, tal vez. Vamos a hablar acerca de cómo dejar un legado. How to leave a legacy. Todos digan conmigo legado. Everybody say with me legacy. Más fuerte, legado. A little louder, legacy. Legacy, legacy. Quise dar un tema para los padres. I wanted to give a topic for the parent for the dads. Y pensé en la palabra legado. And I thought about the word legacy. Pero me puse a pensar que hay muchas mamás que también la están haciendo de papá. And I started thinking that there's a lot of women that are also being fathers. Y sobre ustedes está. And upon you there is. La responsabilidad de dejar un legado también. A responsibility to also leave a legacy. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dice Génesis 1:1. Genesis 1:1 says. Lo voy a leer en inglés porque tengo mi Biblia en inglés. Dice, in the beginning God created the heavens and the earth. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Now the earth was formless and empty. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Darkness was over the surface of the deep. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the Spirit of God was hovering over the waters. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una vez más, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning there was God created the heavens and the earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was without form and empty. Y las tinieblas cubrían la superficie de la profundidad. And the darkness covered the depths.
of the surface of the deep. Surface of the deep. Y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Was moving over the waters. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, we give you thanks this morning. Por estar en tu casa. For being here in your house. Por estar en un lugar donde tu presencia se mueve. For being in a place where your presence moves. Porque saber que aunque nosotros no entendamos, because even though we may not understand, tú sí entiendes. You do understand. Aunque nosotros no sepamos, although we may not know, tú sí sabes. You do know. Aunque nosotros no podamos discernir, although we may not be able to discern, tú sí conoces el final de todas las cosas. You know the ending of everything. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos, and today, Lord, we lift up our hands, y recibimos lo que tú tienes para nosotros. And we receive what you have for us. Gracias porque toda cadena es rota. Thank you because every chain is broken. Gracias porque el enemigo está debajo de la planta de nuestros Thank pies. You because the enemy is behind our feet. Gracias porque nos has hecho victoriosos. Thank you because you've made us victorious. Gracias porque tenemos poder. Thank you because we have power. Gracias porque tenemos una eternidad que nos espera. Thank you because we have an eternity that is waiting for us. Y tenemos conocimiento por tu espíritu. And we have knowledge through your spirit. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu asiento, por favor, en esta mañana. En lo que yo tomo un poquito de agua. Mientras que yo preparaba el mensaje para mientras que yo recibía el mensaje para este domingo. While I was receiving the word for this Sunday. Yo tenía en mente hablar acerca de Adán. In my mind, I had prepared to speak about Adam. El sábado pasado hablé acerca de Adán. Last Saturday, I spoke about Adam. Y usted sabe que en lo que yo he leído en la Biblia, and what I've read in the Bible, hay cosas que la Biblia no habla. There are things that the Bible does not talk of. Pero por el Espíritu las podemos entender. But through the Spirit, we're able to understand them. Y estudiando un poco de Adán, meditando en él, and meditating in this, yo pude aprender más de Adán. I was able to learn more about Adam. En lo que no está escrito. In what is not written. De él que en lo que sí está escrito de él. About, I was able to learn more about him, about what is not written, than what it is written. Porque tú te puedes imaginar vivir, no sé cuánto tiempo vivió en el jardín del Edén. I don't know how long he lived in the Garden of Eden. Quizás miles de años, maybe thousands of years, quizás unas semanas, maybe a few weeks. Como haya sido, ese lugar era un paraíso. However long it was, there was a paradise. This that place was a paradise, este no matter how long paraíso. It was. No importa hace cuántos años fue. And he enjoyed a whole different dimension living within the Garden of Eden. Y él vivió en una dimensión completamente diferente viviendo ahí. A dimension where he didn't need to cry out to God because God was always there talking to him. Una dimensión donde él no tenía que clamar a Dios porque Dios ya estaba ahí hablándole. I think that in the whole history of the Bible, yo creo que en toda la historia de la Biblia, with the exception of Jesus, con alguna excepción de Jesús, Adam was probably the man that knew God the most. Adán era el hombre que conocía a Dios más. That knew God the most. Que conocía a Dios más. And so he lived in this amazing place, living an amazing life. Entonces él vivió en este lugar extraordinario. That none of us could ever imagine what it was like, because it was that amazing. No nos podemos imaginar qué tan bonito era este lugar. And then we know everything that happened with Adam. Y de ahí sabemos todo lo que pasó con Adán. And his family. Y su familia. And he was kicked out of Eden. Y lo sacaron de Adén. They kicked him out of Eden. Lo sacaron de Eden, del Eden. And now he is found in this place that's cold, that's hot, that's desolate, that's deserted. Y ahora está en un lugar que está vacío, desierto, con frío, calor. And the Lord asked me this question. Y el Señor me hizo esta pregunta. If that would have been you, si eso hubiera sido tú, that would have lived in this amazing paradise. Que estaba viviendo en este paraíso. And then would have gotten kicked out of paradise. Y después te hubieran sacado de ese paraíso. Would you have had the same strength, guts, and faith? Hubieras tenido tú la misma God. Fe. The same guts, strength, and faith. La misma fuerza y fe. To get back up like Adam did. Para levantarte así como Adán lo hizo. And shake up his wife. Y sacudir a su esposa. And said, I know we had a wonderful past. Y decir, yo sé que tuvimos un pasado maravilloso. But I don't know how we're going to do it. Yo no sé cómo le vamos a hacer. We're going to have to trust God in pero this new place. Tenemos que confiar en Dios en este nuevo lugar. And we're going to keep on going. Y vamos a seguir caminando. We're going to work. Vamos a trabajar. It's going to hurt you to have babies. Te va a doler tener hijos. But you're going to have a few. Pero vas a tener algunos. I'm going to really sweat out there working. Voy a sudar allá afuera trabajando. But I'm going to work.
pero voy a trabajar. And I'm going to push forward and I'm going to do something with this new world that I have. Voy a caminar y hacer algo en esta nueva vida que tengo. Because in the old world, porque en aquella vida antes, if I learned one thing, si yo aprendí algo, is that God loves me. Es que Dios me ama. No matter what happens. No importa qué pasa. And so something happened inside of Adam. Así que algo pasó dentro de Adán. Can you imagine? ¿Usted se puede imaginar? The first day that Adam was in the new earth. El primer día que Adán estaba en esta tierra nueva. Hot, cold, deserted, sweaty, con calor, working. Con frío, desierto, vacío. Can you imagine what sort of depression which he had never felt before? ¿Usted puede imaginarse la depresión que nunca había sentido? La depresión que él nunca había sentido antes. A depression that he had never felt before. Tristeza que jamás él sabía que era tristeza. Sadness that he never knew what sadness was. El sentirse como un perdedor que jamás lo había sentido. To feel some, you know, feelings that he had never felt before. Ahora estaba en este mundo y no sabía ni cómo lidiar con esta nueva tierra que jamás él había encontrado. He is in this new world and he doesn't know how to deal with all these new things. Pero algo en él le dijo, you have to keep going, Adam. Pero algo, something in him le dijo, tienes que continuar, Adán. Y siguió adelante. And he continued forward. Como cristianos, as Christians, tenemos que saber ganar. We need to know how to win. Pero también tenemos que saber perder. But we also know how to lose. Oh, ay, 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 ay. Tengo que decir eso una vez más. I have to say it again. Como cristianos, as Christians, tenemos que saber ganar. We have to know how to win. Pero el carácter cristiano, but a Christian character, se is, ve cuando también perdemos. Is also demonstrated when we lose. Yo sé que no es un mensaje muy popular. I know this is a very unpopular message. Estamos acostumbrados a escuchar que vas a ganar en todo lo que hagas. We are used to listening that you're going to win no matter what you do. I'm sorry. No, lo siento. No vas a ganar en todo you're lo que hagas. You're not going to win in everything that sí, you do. Sí, es cierto, ya ganaste el cielo por Cristo Jesús. True that you already won something. Pero aquí en esta tierra vas a tener pérdidas. But here in this earth there will be losses. Tendrás derrotas. You will be defeated. Te lo garantizo. I guarantee. O te regreso tu dinero. I'll give you your money back. Pero tendrás derrotas. But you will have losses. Pero en la manera que tú manejes las derrotas, but in the way that you deal with these losses, demuestra de dónde vienes, it demonstrates where you come from, y a dónde vas, and where you are going. My goodness. Eso me enseñó Adán. That's what Adam taught me. Y a los años tuvo dos muchachos. And throughout the years he had two boys. Uno mató al otro. One killed the other. Y el otro se salió corriendo rebelde. The other one fled. Y su familia se volvió a destruir. And his family destroyed again. Por la segunda vez. For the second time. Adán. Adam. Yo no sé si fue Eva que era extraordinaria, seguramente sí lo era. I'm sure that it was Eve that was extraordinary. Adán también era tremendo. Adam also. Y algo hablarían esa noche que ya no encontraron a Abel ni a Caín. And something happened that night. Bueno, sí encontrarían a Abel. They found Abel. Seguramente sí encontraron a Abel. Surely they found Abel. Y el shock de ver al hijo destruido, muerto, quizás herido, sangriento. Son that was dead, bloody. Tirado en un campo. Thrown on the fields. Y el otro que no lo pueden encontrar. And the other one that they couldn't find him anywhere. Y después empezaron a escuchar que estaba maldito el otro. So they started listening that he was cursed. Tenían todo para decir, that's it, aquí se acaba todo. They said, this is it, this is where everything is finished. Ya perdimos el Edén. We lost Eden. Ahora tenemos que usar ropa. Now we have to wear clothes. Ahora ya no tenemos todos los privilegios que teníamos antes. We don't have the privileges that we had before. Cuando ya creíamos que teníamos un jardincito y un grupito de ovejas por ahí, we have a little garden and a few little sheep here. Se nos desarmó otra vez todo el changarro. Everything again has been lost. Tenemos que volver a empezar, Eva. We need to start again, Eve. Let's do it again. Hay que hacerlo otra vez. Let's do it again. Hay que hacerlo una vez más. El primer Edén, the first Eden, Dios lo hizo por nosotros. God did it for us. Pero este segundo Edén, but the second Eden, lo podemos armar juntamente con Dios. We can build it together with God. Si algo vino a destruir el Edén que tenías alguna vez, if something came to destroy Eden, si tú estabas viviendo una vida tan bonita, tan perfecta, tan agradable, if you were living such a beautiful life, something so pleasing, y llegó alguien y and all of a sudden something vino a destruir tu Edén. Came to destroy your Eden. Yo te digo en esta mañana, pueblo de Dios, I tell you this morning, people of God, you can do it again. Lo puedes hacer una vez más. I said you can do it again. Lo puedes hacer una vez más. Y no sé de dónde agarró fuerzas. Yo sí sé de dónde. I don't know. Well, actually, I do know where he got strength from. Adán agarró fuerzas y le dijo, vámonos, Eva. Adam got strength and he said, let's go, Eve.
Volvamos a trabajar. We're gonna work. Tengo que seguir sembrando semilla. I gotta continue to sow seeds. Y a los 9 meses nació Seth. And 9 months later, Seth was born. Y volvieron a comenzar. And they started again. Un hombre, una persona que deja legado. Somebody that leaves a legacy. No tiene miedo de volver a empezar. Is not afraid of starting again. Oh my goodness. No tiene miedo de volver a empezar. He is not afraid of starting again. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. Sabe perder. Knows how to lose. Pero también sabe levantarse. But also knows how to get up. My God. Entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra. So in the beginning, God created the heavens and the earth. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada. Verse 2, and the earth was out of order. Y vacía. And empty. Y la oscuridad. And the darkness. Cubría las profundidades. Covered the depths. Y el Espíritu. And the Spirit. Se movía sobre las aguas. Would move upon the waters. Solo en esos dos versos anoche no podía dormir. Just with those two verses I was not able to sleep last night. Por mucho tiempo con mi esposa platicamos y decimos, pero ¿cómo es de que si Dios creó algo? For many times with my wife we were talking, if God created something. Lo creó desordenado y lo creó vacío. That he created it empty and out of order. Porque así dice la Biblia. Because that's what the Bible says. Y lo creó fuera de orden y lo creó en una versión dice lo creó como un caos. And a version says that it was like something that was chaos. He created chaotically. Él creó algo en caos. Y por mucho tiempo me topaba yo con ese versículo, con and esos dos primeros versículos. It hit me. Y hay muchas teorías que dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay miles y millones de años. And there are some theorists that say that between verse 1 and verse 2 there are 1,000 years in between. Y hay teorías que dice que habían otros mundos antes de eso. And there are other theories that say that there are other worlds. Y el enemigo vino y destruyó ese primer y segundo mundo. And that the enemy came and destroyed this one and second world. Entonces en el versículo 2 Dios está reconstruyendo lo que el diablo vino a destruir. And then in verse 2 God is putting back together what the devil destroyed. Pero anoche yo entendí algo. But last night I understood something. Que el versículo, el libro de Génesis, that the book of Genesis fue escrito por Moisés. Was written by Moses. Fue revelado a Moisés. It was revealed to Moses. Así que el versículo 1 y el versículo 2 so es Moisés one, hablando. And verse 2 it's Moses speaking. No Dios. Not God. Oh my goodness, yo quisiera tener a alguien en esta mañana. El primer versículo y el versículo 2. This first verse and second, es Moisés hablando, no Dios. It is Moses speaking, not God. Porque muchas veces Dios deja que hablemos primero. Because many times God lets us speak first. Y luego él se tiene que meter a arreglar lo que acabamos de echar a perder. And then he has to get in and fix what we have, you know, messed up. Y por ahí dice que cuando Moisés subió al monte, when Moses went up to the mountain, más adelante en Éxodo, it says in Exodus, estudie la Biblia si no me está siguiendo. Study the Bible if you're not following. Dice que él estaba pasando 40 días con Dios. He was 40 days with God. Recibiendo los mandamientos. Receiving the commandments. Algunos dicen que ahí también él recibió la revelación he de todo. He also received the revelation of everything. O sea que en un ayuno, so in a fast, en un tiempo apartado con Dios, in a time set apart with God, Dios le reveló a Moisés. God revealed to Moses. Yo me puedo imaginar como una película. And I could imagine like a movie. Como una imagen virtual en 3D. Like a virtual 3D movie. Dios agarró a Moisés. God grabbed Moses. Y lo sentó, lo sacó del tiempo cronológico. And oh, he God. Sat him down, he took him out of the chronological y lo order. Llevó al principio. And he took him to the beginning. Y le dijo, Moisés, déjame ponerte la movie de lo que hice. And he said, Moses, let me put the movie about what I did. Saca tus notas. Get your notes out. Porque vas a escribir el Génesis. You're going to write down Genesis. Y Moisés dijo, espérame Dios, espérame. And Moses said, hold on, God, hold on. Y Dios puso la movie. And God put the movie. Y Moisés empezó a escribir. And Moses started empezó writing. A escribir and started el, writing. El versículo 1 y el versículo 2. Verse 1 and verse 2. No es Dios hablando. It is not God speaking. Es Moisés. It is Moses. En su inhabilidad. In his inability, to understand para poder entender what he was seeing, lo que estaba viendo, that he called it a chaos. Que él le llamó un caos. En su inhabilidad de poder describir lo que Dios le había mostrado, what God was revealing to Moisés him. No tenía palabras para describir lo que Dios le estaba mostrando. Moses didn't have words to describe what God was showing estaba him. Fuera del orden de que Moisés estaba acostumbrado a ver. Because it was out of the order of what Moses was accustomed así to. Que Moisés dijo, lo único que puedo decir so Moses said, the only thing I can say es de que en el principio Dios creó todo. In the beginning God created everything. Y a lo que mis ojos pudieron entender, and what my eyes were able to understand, todo estaba desordenado y vacío. Everything was
out of order. Dios dice, tal vez fue eso lo que tú viste, Moisés. God said that is what you saw, Moses. Pero no es lo que yo estaba haciendo. But it is not what I was doing. Tal vez tú lo describes como desordenado. Maybe you describe it as disorder. Pero para mí sí tiene orden. But for me there is an order. La persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. Sabe que el orden de Dios knows that the order of no God es igual al orden de los hombres. Is not the same as the order of man. Que cuando el hombre dice, and when man says, está desordenado. It is disorder. Dios dice, no está desordenado. God says it is not. Está en transición. It is in transition. A mi propósito. To my purpose. A mi perfección. To my perfection. A mi deseo. To my desire. Una persona que deja un legado, somebody that leaves a legacy, no se asusta por el desorden humano, is not afraid of human disorder, porque sabe que Dios tiene un propósito, because he knows that God has a purpose, y él va a poner las cosas en orden, and he will put things in order, conforme a su voluntad, according to his y conforme will, a su ley, and according to his law. ¿Me está siguiendo? Are you following me? ¿Cómo algo puede estar desordenado y vacío? How can somebody be disordered and empty? Dice vacío, right? It says empty. Y después dice, pero ahí había agua y ahí estaba el Espíritu de Dios. There was water and the Spirit of the Lord was bueno, there. ¿Estaba vacío o había agua so y había cosas? Or was there water and the Spirit Moisés of God? No le atinaba. He didn't understand that. Porque si algo está vacío, no hay agua. Because if something is empty, there is no water. Si algo está vacío, no está el Espíritu de Dios. If something is empty, there is no Spirit of God. Moisés dijo, a lo que yo puedo ver, Dios, Moses said, by what I am able to see, no le atino. I don't understand it. No le atino. I don't understand it. Se ve vacío. It looks empty. Pero hay oscuridad. But there is darkness. Se ve vacío. It looks empty. Pero hay profundidades. But there are depths. Otra versión dice estaba sin forma. Another version says there was no form. Pero si algo no tiene forma, ¿cómo tiene profundidad? But if there is no form, how does it have depth? Esta botellita de agua, this little bottle of water, tiene profundidad, it has depth, y por ende tiene forma, and it has form. Pero Moisés no tiene forma, pero tiene profundidad. But it has form, but it doesn't have depth. A veces ni nosotros entendemos lo que estamos viendo. We don't even understand what we're seeing. Nosotros sabemos lo que Dios está haciendo. We don't understand what God is queremos doing. Maldecir lo que Dios ha bendecido. We want to curse what God has blessed. Una persona que deja un legado, somebody that leaves a legacy, no maldice lo que Dios ha bendecido. Does not curse what God has blessed. No se te ocurra ni trates. Do not think or even try. Y cuidado con que tu boca abre palabras. And be careful that your mouth say words. De maldición en contra de los tuyos. Of cursing those that are yours. Oh my God, es mejor que te quedes mudo. It is better for you to stay quiet. A que levantes una palabra en contra de lo que Dios ya bendijo. Don't you lift up a negative word against something that God already blessed. De que tú le quieras cambiar la forma, that you try to change the form, a lo que Dios ya le dio forma, of something that God already formed. Estaba desordenado y vacío. You're it was crazy, out of Moses. Order and no form. Estás loco, Moisés dijo. Crazy, Moses. Una persona que deja un legado no tiene temor de volver a empezar. Somebody that is disordered doesn't have organization. Si estás tomando notas, por favor, despiértate y toma tus notas. Ponlo en tu celular, postéalo en Facebook si quieres. Número dos, una persona que deja un legado, somebody that leaves a legacy, sabe cómo perder. Knows how to lose. Número tres, una persona que deja legado, somebody that leaves a legacy, number three, sabe que el orden de Dios y el orden del hombre no siempre son iguales. Of God and the order of man are not always the same. No le asusta ni le atemoriza lo que pareciera no tener forma ni explicación. He is not afraid of what does not have form or explanation. Moisés estaba viendo y estaba Dios. Moses was looking and God was there. Y Moisés estaba escribiendo, estaba desordenado y vacío. Me puedo imaginar a Dios viendo y diciendo. And I can imagine Moses writing and God just laughing. Lo que me impresiona de Dios, what impresses me of God, es de que en esos primeros dos versículos de toda la Biblia, in these two first verses of the entire Bible, ya hay conflicto. There is already conflict. Y él no se metió a decir, a ver, présteme el whiteout. And he didn't say, here, give me the whiteout. Dios no le tiene miedo al conflicto. God is not afraid of conflict. Mm. Una persona que deja legado, somebody that leaves a legacy, valora más el conflicto. Values more conflict. Perdón, valora más el legado que el conflicto. He values more the legacy than the conflict. Dice, si este conflicto va a causar que deje un legado, if le entramos. This conflict is going to allow me to leave a legacy, let's do it. Pero si este conflicto es por vanidad, mejor me salgo de este asunto. But if this conflict is not going to produce anything, I'm out of it. No le voy a entrar. I'm not going to have anything to do with it. Una persona que deja legado
deja un legado de valentía. Somebody that leaves a legacy of being brave. Estaba desordenado y vacío. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. Sabe que lo vacío Dios lo llenará. Knows that something that is empty God will fill. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. Vive constantemente. Lives constantly. No enfocado en sus errores. Not focused in his errors. No enfocado en lo que la gente está hablando. No focused about what people no enfocado are en lo que la persona dijo. Not focused about o lo que no hizo o que se para enfrente del espejo, ay, no me veo bien, I don't look good today. O de que es un hombre y no gana tanto dinero como su amigo, you know, because I'm not making money like his friend. O que no ha logrado hacer esto, or he hasn't o que no ha logrado that. Hacer el otro, que vive there. Trabado en el pasado. He lives in past. Una persona que deja legado, somebody that leaves a legacy, vive interesado, lives interested, en ver cómo llena a alguien más, seeing how he can fill somebody else. Yes. Yes. ¿Cómo puedo llenar esta tierra de tu conocimiento? How can I fill this earth with your knowledge? ¿Cómo puedo llenar a mis hijos de amor? How can I fill my children with love? ¿Cómo puedo llenar a mi esposa? How can I fill my wife de respeto, de admiración? Respect. ¿Cómo puedo llenar mi iglesia con algo nuevo? Yo bendigo a esa gente aquí en casa del Padre. Que cuando el apóstol dice necesitamos hacer algo, ahí aparecen al otro día con herramientas, con a truck. Con serrucho, con martillo, con clavos, listos para trabajar. No andan perdiendo tiempo. They're not losing their time. ¿En qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? What is being done, ellos what is buscan not being done. Llenar la necesidad. To fill the need. Una persona que deja legado. Somebody that leaves a legacy. Trae soluciones, no solo problemas. Bring solutions, not just problems. Si tú vas a llegar a la casa a quejarte, if you're gonna go home and complain, está bien, hazlo. It's okay, do pero it. Que una solución le siga a la queja. But that there may be a solution after your una persona de legado somebody of legacy ha crecido, madurado, has grown and matured, al punto de que puede quejarse, to the point where he can complain, pero es lo suficientemente responsable, but is responsible enough de poder buscar una solución también a su queja. To be able to find a solution no for llega his a la casa, he doesn't go home, no llega al trabajo, he doesn't go to work, no llega con la familia, he doesn't go with his family. A quejarse como niñito, like a little kid, como niñita, like a little girl, y después se va a encerrar al cuarto y deja a la esposa y a los hijos todos cargados y emproblemados, que ellos busquen la solución. Mentira del diablo. The devil is a liar. Quéjate, pero también resuelve las cosas. It's okay to complain, but also find a resolve, pero también busca solución, but also find a solution. Pero también levanta. But also get up. Y dice, sí, está mal hecho. And say, yes, it is not done right. Pero tengo una idea. But I have an idea. Pero tengo una solución. But I have a solution. Pero creo que sé qué puedo hacer para arreglarlo. I believe I know what I need to do to fix it. Una persona de legado busca cómo llenar. Somebody that has a legacy looks how to fill. Y también busca cómo solucionar. And also how to resolve. Una persona que tiene legado, somebody that has a legacy, vive caminando por el orden espiritual, lives walking by the spiritual order, más que por el orden natural, more than the natural order, porque saben que el orden espiritual, because the spiritual order, no cambia, does not change, y te lleva a la verdad, and take you to truth. Si Dios ya te dio una palabra sobre tu familia, if God already gave you a word upon si Dios ya te dio una palabra sobre esa hija que if tienes, God gave you a word over that daughter, si Dios ya te prometió, ya te dio la verdad de tu matrimonio, if God already promised you and showed you the truth of your marriage, tú párate en la verdad you de Dios. Stand in the truth of God. Tú camina conforme el orden de Dios. You walk according to the order of God. Por el privilegio y gracia de Dios. Through the privilege and the grace of God. Yo tengo el en mi trabajo. At my job. El privilegio de poder hacerle coaching. I have the privilege of coaching. A parejas. Couples. Y eso cómo ha ayudado mi matrimonio. And that has helped my marriage. Pero lo que yo he notado en muchas parejas, what I have noticed in many couples, en la iglesia, que in esto, church, no en esta, not in this church, aquí todas están bien, everybody here pero is en good. La iglesia donde hacemos los talleres, at the other church, en el norte de Portland, in northeast Portland,
es de que la mayoría de personas son movidas por las emociones. They are moved by emotions. Si un día el esposo la trata bien, one day the husband treats her right, quiere pasar el resto de su vida con él. She wants to be with him for the rest of her life. Si un día la esposa le cocina bien, one day the wife cooks well, ahí está contento él. There he is happy. Pero un día falla uno de ellos, but one day something goes wrong, y se olvidan de la verdad de Dios. And they forget about the truth of God. Ay, mejor no me meto en eso. I better not get into that. Sigue en el orden de Dios. Continue in the order of God. Si Dios dijo que te va a prosperar, if God said he's going to prosper you, y tal vez ahorita tu cuenta está negativa, and maybe right now your bank account is negative, va a ser normal llorar, you're probably going to cry, o preocuparte, or going to get o enojarte, worried, or get mad, pero el lunes te vuelves a levantar, but you can get back up, and you say I'm going to try it again, y lo voy a tratar otra vez. ¿No tienes dinero para la gasolina? You don't have money for gas? Pues va a buscar una bicicleta y vas a trabajar. Well, go look for a bike and go to work. Ve a pedir un ride y vas a trabajar. Go ask for a ride and go to work. Trabaja desde la casa. Work from home. Vende la televisión que de nada te ayuda. Sell the TV that is not doing any good. Ponle gas a tu carro. Put gas in your car. Y vete a trabajar. And go to work. Porque Dios lo va a cumplir. Because God is going to fulfill. Por ahí alguien dijo. Someone said. Yo no lo dije. I didn't say it. Así que no se enoje conmigo. So don't get mad with me. Creo que John Maxwell lo dijo. I think John Maxwell los said pobres. It. The poor. Tienen televisiones más grandes. Have bigger TVs. Y libreros más pequeños. And books that are small, bookshelf that are smaller. Mm. Tienen una televisión de 80 pulgadas. They have an 80, you know, inch TV. Y les dice dónde está tu colección de libros. And y es así. Say, where's your collection of books? Oh my. Lo dijo él, no lo dije yo. He said it, not I. Dice, los ricos tienen muchos libros. The rich have many books. Y la tele no es tan grande. And the TV is not so big. Porque valoran el conocimiento. Because they value knowledge. They value knowledge. They value knowledge. Una persona que deja un legado, somebody that leaves a legacy, es abierta con su pasado. Open with their past. No hay nada más emocionante. There's nothing more emotional. O tal vez no emocionante, pero interesante. There's nothing more interesting. Insightful, yes. Cuando tu papá o tu mamá se sientan contigo, when your mom and dad sit down with you, y te cuentan de su niñez, and they talk to you about their childhood, ¿sí o no? Yes or no? Vamos, ¿sí o no? Yes or no? Y tú te sientes a escuchar lo que ellos te cuentan. You sit down and you hear what they tell you. Y te cuentan de sus victorias y te cuentan de sus errores. And they tell you about their victories and their not so. Y tú escuchas las historias. And you listen to the stories. Y al pasar los años, and passing the years, tú las tomas tan a pecho. You take them to heart. Las escuchas tanto. You listen to them so much. Porque es tu mom y es tu dad. Because it's your mom and dad. Que después empiezas a sentir como que tú también las viviste. That sometimes you start feeling like you lived it. Y aprendes de ellas. And you learn from it. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. No tiene miedo de compartir su testimonio. Is not afraid of sharing their testimony. Que tus hijos lo conozcan. That your children may know it. Recuérdale de dónde los ha sacado Dios. Remember, oh God. Where God has taken you. Recuérdale from. Cómo estaba tu familia antes. Remember how your family was y cuando, before. Cómo fue cuando Dios interrumpió el plan del diablo. And how God interrupted the plan of the devil. Interceptó y se metió Dios. And he got in. Y cambió tu familia. And he changed your family. Cuéntale a tus hijos. Tell it to your háblale children. A alguien. Speak to la somebody. Biblia dice. The Bible says, que por la palabra de tu testimonio. Through the word of your testimony, vas a vencer. You will conquer. Yes. Una persona que tiene un legado. Somebody that has a legacy. Se puede sentar con los hijos. Can sit down with his children. Y les puede decir, esto ha sido de mi vida. And tell them, this was my life. Aquí está. Here it is. Estaba desordenada y vacía. It was out of order and empty. Habían profundidades que nada podía llenar. There were depths that nothing could fill. Pero algo te puedo decir, mijo. But something I can tell you, son. Que el Espíritu de Dios nunca dejó de moverse sobre las aguas. That the Spirit of God never stopped moving over the waters. My goodness, siento la presencia de Dios aquí. I feel the presence of God here. Una persona que deja legado. Somebody that leaves a legacy. Sabe cuándo callar. Knows when to not say anything. Hay un presidente en la historia. There is a president in our story. Creo que su apellido es Coolidge. I believe his last name is Coolidge. Y por ahí dicen que él no hizo nada. They say that he didn't do anything. Que no hizo nada. He didn't do anything. En un estudio. In a study.
que alguien hizo, dijo, ¿por qué este podría ser uno de los mejores presidentes de toda la historia? Aunque mucha gente dice que no hizo nada. Pasó muy pocas leyes. He passed many little laws. Propuso muy pocas cosas. And he did too many little things. Pero el estudio este dice, pero la razón por que nosotros lo consideramos uno de los mejores presidentes. But the study says that the reason we find him as one of the best presidents. Aunque no declaró muchas leyes y muchas proposiciones nuevas. Even though he didn't declare a lot of new laws and propositions. Él supo cuándo anular leyes que no funcionaban. He knew when to annul laws that didn't work. Él no puso leyes nuevas. He didn't put new laws. Pero estuvo siempre pilas para anular lo que no funcionaba. Knowing enough to annul laws. Y por causa de que tuvo la valentía. And because he was brave. Para decir eso no sirve. To say that is not good. Bajo la autoridad que él tenía. Under the authority that he had. Sin andar hablando tanto. Without having to say too much. Él cancelaba las leyes. He would cancel these laws. Este país pudo avanzar en su época. This country was able to advance in its time. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. Sabe cuándo cerrarla. Knows when to say nothing. Porque sabe cuánta autoridad tiene su palabra. Because they know how much authority their words have. Y cuánta autoridad tiene su silencio. And how much authority their silence has. Cuando Dios, when God, no te vuelve a hablar acerca de algo, does not speak to you about something, es porque te está volviendo a apuntar a lo que ya dijo. It's because he's reminding you about something that he already said. A veces decimos, Dios, háblame. Sometimes we say, Lord, speak to me. Y dice, si te vuelvo a hablar, and if I speak to you, te voy a confundir. I will confuse you. Yo ya te hablé. I already ya spoke te dije. To you. I already told you. Y esa palabra no ha cambiado. And that word has not changed. Ve y hazlo. Go and do it. Y entrará la próxima palabra. And you will go into the next word. Y estamos ahí. Estoy pasando un tiempo de desierto. And I am passing through a time of decimos pleasure. Dios está callado conmigo. God is silent. Dios no me quiere hablar. God doesn't want to speak to no me. Estamos en desobediencia. No, it's because we're in disobedience. Entonces Moisés, so Moses, está escribiendo todo esto, is writing all of this down. Con lo único que estoy de acuerdo con Moisés, the only thing that I agree with Moses is, es de que Dios creó los cielos y la tierra, that God created the heavens and the earth. El segundo versículo, the second verse, es Dios permitiendo que miráramos dónde estaba Moisés. Is God allowing us to see where Moses was. Porque yo no creo que Dios hace cosas desordenadas. Because I don't believe that God does things out of order. Pero sí creo que nosotros no entendemos. But I do believe that we don't understand. Y sí creo que a veces nosotros llamamos desordenado a lo que para Dios está ordenado. And many times I feel like we call disorder what God calls order. Y a veces decimos, le llamamos orden para lo que Dios dice, eso está fuera de orden. And many times we call order to what God calls something that is out of order. Si no me crees, búscalo en Isaías capítulo 5. If you don't believe it, look for it in Isaiah. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. The good they call bad and the bad they call good. Palabra de Dios. Word of God. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. Le enseña a su familia. Teaches their family. Le enseña a su iglesia, a sus seguidores. Teaches their church and a su empresa o en lo que trabajen. Their business where they work. De que la oscuridad existe. That darkness exists. Para que la luz resalte. So that light can shine through it. Yes. Tengo que decir una vez. Light exists. La luz existe. To make light. Darkness exists. Oscuridad to make existe. Light shine brighter. Oscuridad existe para que luz pueda sobresalir aún más brillante. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. Sabe valorar. Knows how to value. Sabe valorar. Knows how to value. Lo he dicho en otros servicios. I've said in other services. Dios me ha metido, nos ha God metido. Is taking us en una temporada. Into a season. Donde nos enseñan a valorar todas las cosas. Where we're learning how to value everything. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Because that is what God is doing. El hombre podría decir. Man can say. Están en una temporada de escasez. They're in a season of dryness. Dios dice están en una temporada de valorar. God says you're in a season of valuing. ¿Qué nombre le estás dando a tu temporada? What name does your season have? ¿Le estás dando un nombre conforme a lo que tú crees? Are you giving it a name conform to what you think? ¿O conforme a lo que Dios está haciendo? Or what God is doing? Dios me tiene en un tiempo de guerra. God has me in a time of war. No, tú eres el que está ahí haciéndote guerra solito. You are the one that is out there in war. Dios dice te tengo en un tiempo de madurar. God says I have you in a time of being mature. Antes de decir en qué temporada estás. Before you say what season you're pregúntale in. Pregúntale a Dios. Ask God.
Dios me tiene en un tiempo de desierto. God has me in a time of a desert. Dios te tiene en un tiempo de apartarte. God has you in a time of being set apart. Porque quiere encontrarse contigo. Because he wants to have an encounter with you. ¿Cuántas palabras se meten a la iglesia? Estoy en un desierto. I am in a desert, many people say. No, estás en Portland, Oregon, donde llueve todos los días. Oregon, where it rains every day. ¿Cuál desierto si tienes la palabra de Dios en what tus manos? Desert, if you have the word of God in desiertos your hands. Aquellos que no tenían Biblia, que no tenían nada. Tú estás en un tiempo de paraíso. Estás en un tiempo de abundancia. Estás en un tiempo de madurez. Estás en un tiempo de estiramiento. Estás en un tiempo de retos y desafíos. No tienes problemas. You don't have problems. Tienes desafíos. You have challenges. Porque Dios sabe lo que puso en ti. Because God knows what he put in you. Una persona que deja un legado sabe valorar la luz. Somebody that has leaves a legacy knows how to appreciate light. Y le enseña a sus hijos. And he teaches his children. A enfocarse en la luz. To focus on the light. Y apartarse de la oscuridad. And to stay away from darkness. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. Moisés dijo aquí en Génesis. Moses said right here in Genesis. Y la oscuridad. And the darkness. Cubría la profundidad. Would cover the depths. Algunas versiones dicen la profundidad de las aguas. The depths of the water, some versions say. Otras versiones dicen el abismo. Just the abyss, other versions say. No importa, este punto. It doesn't matter. Equivale a los dos. The point here is. Una persona que deja legado. Somebody that leaves a legacy. Sabe dónde está el hoyo. Knows where the hole is. Y se aparta. And he sets himself apart from God. Recibes el text message. You receive the text message. De aquellos mismos amigos. From those same friends. Que te invitan a ese mismo lugar. That invite you to that same place. El hombre que tiene legado. La persona que deja legado. The person that leaves a legacy. He said, nope, ahí está el abismo. He's going to say, nope, that's where the abyss is. I'm out of here. Yo no voy allá. I'm out of here. Sabe dónde está el hoyo. They know where the hole is. Sabe dónde están los hoyos en su vida también. They know where the holes in their life is also. Y se apartan. And they ¿por qué insistimos? Why do we insist? En ir con lo mismo cada vez que discutimos en casa. Going to the same thing when we have an argument at home. Estamos hablando del carro. About the car. Y ahí vas a buscar aquel hoyo que pasó hace 5 años. That happened 5 years ago. Pero cuando pasó eso en aquella otra casa, but what happened that, ¿por qué te estás metiendo en el hoyo? Why are you getting into that si Dios hole? Ya te sacó de ese if hoyo, God already took you out let's of that stay hole, on topic. Hay que quedarnos en punto. ¿Cómo vamos a arreglar el carro? How are we gonna fix the car? No te metas a hablar don't start talking de por qué tu mamá, about why your mom, de por qué en tu trabajo, about why in your job, de por qué los frijoles se quemaron, and why the beans got de por qué burnt, la niña o el hijo, or the boy or the girl. No caigas en el hoyo. Don't fall into the hole. Ahí está la vida. There is the abyss. Apártate. Set yourself apart from it. La tierra estaba desordenada y vacía. Ya voy terminando. Podríamos seguir todo el día, pero vamos a terminar. I'm finishing. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. And the Spirit of the Lord moved on the waters. Una persona que deja un legado. Somebody that leaves a legacy. También deja un legado. Also leaves a legacy de sensibilidad al Espíritu. Of being sensible to the Spirit. No importa que seas una piedra en tus emociones. It doesn't matter if you are a rock when it comes to emotions. Así te hizo Dios. God made you that way. No es pecado ser neutral o ser flemático. It is not a sin to be neutral, to not show too many emotions. No es pecado hacer eso. It's not a sin. Tampoco es pecado ser sobreemocional. Tampoco and es pecado. It is also not a sin to be overly pecado emotional. Pecado lo que haces con esas emociones. A sin is what you do with those emotions. Pero en una área sí sé sensible. But be sensible. Sensitive. Sensitive. En una área. In one area. Y eso es en el Espíritu. And that is in the Spirit. Moisés dijo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moses said in the beginning God created the heavens and the earth. Y no latinó, es cierto, la tierra estaba desordenada y vacía. And it was empty and out of order. No latinaste, Moisés, pero no hay problema. Moses, you didn't get it, but it's okay.
Dios sí tenía un orden y sí sabía lo que estaba God haciendo. Had an order. He knew what he was doing. Pero it's okay. But it's okay. It's así somos los humanos. That's how us humans we are. Había oscuridades, había profundidad. There was darkness, there was depths. Okay, Moses, está bien. Okay, no Moses, it's fine. No puedes captar toda la revelación. You can't captivate all of the revelation. Jamás podremos hasta que estemos con él. We will not be able to until we're with him. It's okay, Moses. It's okay, Moses, está bien. Pero al final Moisés dijo. But at the end, Moses said. But the Spirit of God. Pero el Espíritu de Dios. Was hovering. Se movía. Over the waters. Sobre las aguas. And then God spoke. Y después Dios habló. Algún día les hablaré el verso número 3. One day I will talk to you about verse number 3. Pero God was just waiting. Pero Dios estaba esperando. For Moses to recognize. Para que Moisés reconociera. That the Spirit was moving. Que el Espíritu se estaba moviendo. And as soon as Moses said. Y cuando Moisés dijo. Y el Espíritu se movía sobre las aguas. And the Spirit was moving above the water. Sí, mijo, eso sí lo atinaste. Yes, my son. Porque mi espíritu siempre se está moviendo. Because my spirit is always moving. Sobre lo que ustedes creen que es desorden. So whatever you think is disorder, mi espíritu se está moviendo para arreglarlo. My spirit is moving to fix lo que ustedes it. Creen que es vacío. Whatever it is that you think is empty, mi espíritu está moviéndose sobre ello. My spirit is moving upon it. Lo que ustedes no entienden. Whatever it is that you don't understand, mi espíritu se está moviendo sobre ello. My spirit is moving y porque upon lo reconociste. And because you recognized it, que sea la luz. That would, let there be light. There will be light. Y hasta el versículo 3 habla Dios. And in verse 3 is when God speaks. Un hombre que, una persona que deja legado. Somebody that leaves a legacy. Un padre que deja legado. A father that leaves a legacy. Una madre que deja un legado. A mother that leaves a legacy. Le enseña a sus hijos. They teach their children. Le enseña a su iglesia. They teach their church. La iglesia a una, si es posible, a su empresa. Even in their business, if it's possible. A ser sensibles al Espíritu de Dios. Be sensitive to the Spirit of the Lord. Ayer en el ensayo, yesterday in practice, Esteban nos retó a Betsy y a mí. Esteban challenged Betsy and I a buscar más del Espíritu. To seek more of the Spirit. Thank you. Gracias. El apóstol los martes y los domingos on Tuesdays and Wednesdays, the apostle, nos reta, he challenges us a buscar más de Dios. To seek more of God. Gracias. Thank you. La pastora nos reta a buscar más de the Dios. First lady challenges us to look more of God. ¿Quién está retando a tus hijos? Who is challenging your children? ¿Te puedes ir poniendo de pie? Can you stand on your feet?